tuvimos felicidad. Así sufriendo todos crecimos y así encontramos felicidad. Y en este mundo todos decimos, tenemos dicha y prosperidad. En este mundo todos decimos, tenemos dicha y prosperidad. Muchas gracias. Conozcamos la historia de la familia Sacón Rodríguez, en la cual 8 de sus hijos padecen una enfermedad degenerativa. Nunca se imaginaron lo que sucedería y ser todos felices. Al pasar de los años, padecieron de una enfermedad llamada artritis. Dicha enfermedad fue consumiendo sus extremidades inferiores. Una familia con muchas necesidades, pero unida con la alegría de la música y muchas ganas de seguir adelante. Fundación Vista para Todos conoció el caso de la familia Sacón Rodríguez. Cuando no hay el verde, se van 3 quintales de arroz por mes. Sus padres se dedicaban a las labores del campo, lo cual no alcanza para solventar sus necesidades. Ellos los ayudaban a trabajar, pero por infortunios de la vida ya no lo pudieron seguir haciendo. Nos recibieron con gran ilusión y esperanza. Y nuestro principal se comprometió en regresar para ayudar y compartir un día de solidaridad con la familia Sacón Rodríguez. Pero acá que son 8, pues es duro cargarlo a todos de un solo. La fundación nos ayuda, pues está bien, muchas gracias por toda la ayuda que hay. Yo, Flor Amparo Sacón Rodríguez, hermana de los niños Sacón Rodríguez especiales, pido ayuda para ver si me pueden colaborar dándome 8 sillas para ellos. Una luz de esperanza les llegó a esta linda familia. Y sí, regresamos, pero no con las manos vacías, con amor y muchas ganas de ayudar. Las 8 sillas de ruedas llegaron para cada usuario que lo necesitaba, sin saber qué sorpresas más habrían ese día. Varios obsequios de corazón iban a recibir en ese momento. Se unieron varias personas para hacer una mini caravana de solidaridad hasta la casa de la familia Sacón. Y una a una iban llegando a su destino. Ellos, impacientes, esperaban su ayuda técnica. Esta labor maravillosa que la Fundación Vista para Todos y el licenciado Benítez realiza. Hemos llegado a 6 personas y hoy estamos realizando la donación de 8 sillas de ruedas. Esperemos de que el gobierno también apoye y se preocupe en realizar una ayuda para que ellos puedan conseguir quizás una casa. Medios de comunicación nos acompañaron y vivieron esa historia. Qué hermoso fue verlos con camisetas de la Fundación Vista para Todos. Con alegría iban recibiendo su silla de ruedas. Les ubicamos y adaptamos a cada uno en su silla de ruedas con amor. Yo agradecido de formar parte de este gran proyecto, realmente ver cómo cambian la vida. Están contentos, estos chicos también tocan la guitarra. Feliz de haber hecho esto, de formar parte de lo que Fundación Vista para Todos viene haciendo. Ellos nunca estuvieron solos. Hace ya 12 años atrás compartimos amor y solidaridad con esta linda familia. Y qué bendición y gratitud es volver a verlos y ayudarlos. Nuevamente, y con la satisfacción de saber que fuimos un instrumento de Dios para poder servirles. Las sorpresas continuaban, llegaban colchones nuevos para cada uno de ellos. Su padre, contento y agradecido, expresaba lo que decía su corazón. Muy agradecido de mi parte. La ayuda está de vista para todos bastante. Con esta situación que nos toca ahora, les agradezco muy infinitamente. Tanta bendición llegaba a ese lugar. Realmente es un caso muy especial. 8 sillas
en una misma casa para una misma familia. Y necesitan no solamente las sillas de ruedas, necesitan mucho más. Agradecer a Dios primero que nos permite hacer este tipo de actividades. Agradecer a Yulisa Cárdenas, a las Super Amigas, que es un grupo que hacen mucha solidaridad aquí en el sector. Es muy difícil para ellos movilizarse. Para hacerse los chequeos médicos les llevaban de dos en dos porque tenían dos sillitas ya bastante deterioradas, pero gracias a Dios ahora los 8 pacientes tienen sus sillas de ruedas. 3 de ellos de la familia necesitaban audífonos para mejorar su audición, su calidad de vida y poder escuchar. Su madre, eternamente agradecida, expresaba lo que sentía ese momento de felicidad. Muchísimo a la Fundación Vista para Todos, porque han venido con las ayudas de la silla, colchones, cosas, algunas cositas. Entonces yo estoy muy agradecida. Me siento bien alegre porque están mis niños ahí, pueden movilizarse a otra parte cuando los quieramos llevar. Tienen en qué poder llevarlos. Y los colchoncitos también, que ya estaban viejos, ya están, van a estar mejor ellos ya con los colchones que están nuevos. Estoy bien agradecida, contenta, bien feliz. Continuaremos trabajando por un Ecuador más solidario y compartir más historias de ayuda social. Hay que agradecerle a Dios, pues gracias a Él estamos aquí presentes, todos reunidos, ayudando a una causa que sin lugar a duda ha tocado el corazón de todos nosotros. Por esa ayuda que está haciendo ese día hoy, en realidad me siento muy contenta. Comparto la alegría que ellos en estos momentos están sintiendo. Gracias a este gran equipo de seres humanos, hicimos que la familia Sacón Rodríguez sea feliz y mejore su calidad de vida. Continuaremos. Fundación Vista para Todos, 30 años haciendo acción.